Buenas, gente, estamos en Skyrim, en Dragonborn, otro capítulo más. Y lo último que había hecho había sido matar a Mirak. Le he pillado la armadura y me la llevo puesta. Así que ya hemos acabado con Mirak y quedan, básicamente quedan misiones secundarias de libros negros, misiones aquí en la aldea Skal, que por cierto voy a hacer misiones aquí en la aldea Skal. Tenía una que era preguntar a Deor por la desaparición de uno que creo que se lo han secuestrado los elfos, ¿no? Los Almer, si no me equivoco. Vale, tenemos que esperar un poquito. Son las 12 de la mañana, tampoco. ¿Qué hora es? Es de noche, ¿no? Sí, hay que esperar más entonces. Pues haré misiones secundarias aquí en la aldea Skal. Vale, está por aquí. Mi hijo y yo recogemos cosas con las que poder comerciar con los viajeros que... Elda, ¿me das alguna misión? Muchos inviernos desde creo que sí. Mi marido se reuniera con el creador. ¿Quién es tu hijo? Su nombre es Nicolás. Sí, esta es tenía misión. Chico, fuerte y leal. Tan solo deseo que no esté tan ansioso de abandonar la aldea. He intentado decirle que el mundo más allá de estas tierras es peligroso y cruel, pero no me escuchará. Yo podría hablar con él. ¿Lo harías? Sí. Sé que él te escuchará. He estado por el ancho mundo. Conozco sus peligros. Sí. Quizá tú puedas convencerle. A lo mejor puedo convencerle para que se vaya también, ¿eh? Estaría muy agradecida si lo hicieras, visitante. ¿Qué tienes a la venta? Reuní algunas plantas que son útiles para hacer pociones. Vale, esta tiene ingredientes. Hostia, pues lo mismo debería comprar algo porque apenas tengo de curación. Y en ocasiones nos visitan los elfos oscuros de Roca del Cuervo. Nos traen cosas de su hogar que no podemos encontrar en esta isla, tales como especias, telas de calidad o minerales que no podemos encontrar aquí. Vale, le voy a comprar ingredientes, una vida más simple que muchos, pero pocos. También nos gusta disfrutar del lujo de vez en cuando. Reuní algunas plantas que son útiles para hacer pociones, pero también tengo otras mercancías. Vale, quiero ingredientes para hacer pociones de curación. A ver, ¿cuáles eran las de curación? Creo que era el trigo, ¿eh? Restaurar salud. Dame trigo. Reforzar salud, no. Restaurar salud, a ver. Dame eso, que no sé por qué no lo tengo. Esto tampoco. Restaurar salud. Mira este, flor azul. Ese me lo llevo también, este también. Una más de restaurar salud. A ver, me he quedado en cardo lanudo. ¿Dónde está el cardo lanudo aquí? Betty. ¿No tiene nada más de restaurar salud? Bueno, pues tendré que hacerla con esas dos pociones. Espero que tú puedas hacer eso sin razón, amigo. Lo intentaré. Ahí está. Los ancianos dicen que hay, esto es una niña. Mucho más grandes que nuestra aldea. Pero ¿para qué querría nadie tantos edificios? Coño, para más casas. No tengo ganas de hablar, visitante. Uno de los Skal ha desaparecido. A eso vengo, a buscarle. ¿Quién ha desaparecido? Es Baldor Hierro Forjado. Es nuestro único herrero, así que es muy importante para la aldea. ¿Pasó algo extraño cuando se produjo su desaparición? No recuerdo que Baldor actuase de forma extraña. Aunque ahora que lo preguntas, vi algo en los bosques el día que desapareció. ¿Qué bosques? Vi a dos elfos a lo lejos arrastrando algo. Los cazadores suelen visitar nuestras tierras, así que no le di mucha importancia. ¿A dónde se dirigían? Sur y oeste. Si tu camino te lleva por allí, podrías buscar algún rastro de Baldor. Los Skal te estarían agradecidos. Vale. Claro, le han secuestrado porque el Baldor este... No, el Baldor no. Sí, Baldor. Sabe dónde hay un yacimiento de Stalrin. Y los Almer quieren el Stalrin. Juro que no estorbaré a los cazadores. Y no me da miedo la... Yirra, tú tenías misión. Me da miedo pensar en lo que nos habría sucedido si no nos hubieras liberado. Vale, contigo he hablado.
Me temo que no. Pero toda... Oslaf. Los otros te consideran, sí, camarada. Ya hablaremos en otro momento. Vale, Tarstan tiene una misión. Espero que Nicolás. Pero más adelante. Ya no parece que lo haga. ¿Tú quién eres? Fina. Te doy la bienvenida, camarada de los... Había una que me mandaba a Falkrid, creo, ¿Dónde estará? ¿Tú quién eres? Morwen, esta es la que me manda Falkrid. Pero se fue de la aldea y yo nací en Skyrim. ¿Por qué se marchó tu madre de la aldea? Una nave comercial de Skyrim naufragó debido al hielo en la costa que hay cerca de la aldea. Y los Skull recogieron a los marinos supervivientes. Mi madre se enamoró de uno de ellos. Mi padre. Y finalmente regresó con él a Skyrim. ¿Alguna vez volvió aquí? Por desgracia, no. Ella murió en Falkrid, donde nací yo. ¿Qué necesitas? Hace poco que encontré unas cuantas cosas de mi madre. Entre ellas, un collar que mi padre le regaló cuando se casaron. Creo que ella lo habría puesto en su tumba, en Falkrid, como símbolo de su amor imperecedero y el gran sacrificio que ella hizo por él. Si alguna vez pasas por Falkrid, dale este amuleto al sacerdote Runil, por favor. Lo conozco, Runil. Y dile que es de mi parte. Él ya lo entenderá. Vale. No tengo mucho para darte de recompensa, pero vuelve a verme cuando lo hayas llevado y veremos qué podemos hacer. Gracias. Vale, pues habrá que ir a Falkrid y luego volver. ¿Los dragones han hecho la vida más difícil para los Skull? Bueno, los dragones son un peligro constante, pero de momento se han interesado muy poco por nuestra aldea. Demos gracias al Creador por ello. ¿Pero acaso nos han obligado a cambiar el modo en que vivimos? No, para nada. No son más que otro avatar de los muchos que ya soportamos. ¿A qué te dedicabas en Skyrim antes de volver aquí? Era herrera, ¿no? Mi madre solía decir que fui una niña con muy mal humor. Es cierto, esta es buena, que siempre he sido de corazón inquieto y que luchar ha sido la única manera en que he podido encontrar la paz. Fui soldado durante un tiempo y luego mercenaria. Pero nunca fui feliz de verdad hasta que vine. No creo que valga mucho como mercenaria, tía. Vale, no sé si hay alguna misión más por aquí. ¿Qué pasa, Fría? Mi corazón aún está apesadumbrado por la pérdida de mi padre. ¿Seguro que estás lista para convertirte en chamán? Me he estado preparando para ello toda mi vida. No hay duda de que estoy lista, pero... ¿Pero qué? No es justo que deba decir esto, porque tengo que honrar los deseos de mi padre, pero... Esta es una senda que nunca escogí yo. Siempre creí que sería una buena cazadora, o incluso la jefa de la aldea. Pues ahora eres chamán. Eso puede seguir pasando, ¿no? No, si Fanari tiene algo que decir al respecto. En lo relativo a ser la jefa, es como un lobo con las fauces clavadas en una presa recién. Si quieres la mato, ¿eh? Pero es verdad. Los Skull necesitan una chamán y sé cuál es mi lugar. Vale. Puedo decirle que se venga conmigo si quiere, si quiero, de compañera. Adiós, visitante. Pero no me interesa. Vale, tenemos una misión de este que la dejaré para más adelante. Wolf. Me llaman Wolf Sangre Salvaje. Soy el primer cazador de los Skull. Vale, había uno que me mandaba a buscar o matar un hombre oso o algo de eso, Me suena. ¿Qué clase de presas cazas? Los ciervos, los osos y los jorques cubren nuestras necesidades de pieles y carne. En ocasiones, cuando los lobos se vuelven demasiado valientes y amenazan la aldea, debemos cazarlos y reducir su número. Está ciego, ¿eh? ¿Qué más hace un primer cazador? Cuando vemos una gran presa, lidero a ver si me da misión. Cazadores en la búsqueda de la bestia. Es también un modo de decir que soy el mejor cazador de la aldea. Dudo que alguien de fuera pueda entenderlo, pero espero que mis palabras hayan servido para responder a tu pregunta. Vale. ¿Cuánto tiempo llevas siendo el primer cazador? En el pasado. Thorkil, ese es el hombre oso. Compartíamos la caza, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué le pasó? Ojalá. Hostia, y creo que no venía marcada la misión de este, ¿eh? Tenía un brillo salvaje en la mirada. La mayoría de las veces, en mis tiempos aciagos, temía que cayera entre los hombres oso del glaciar. ¿Qué es un hombre oso? Alguno me he pegado con ellos, ¿eh? Una maldición. Lo mismo lo he matado ya, Los osos de recuerdo que me pegué con algunos grandes y nobles de las tierras salvajes, pero los Daedra no tienen ninguna habilidad para crear, por lo que profanan las obras del creador. He oído historias de hombres que, por maldición o por deseo de su corazón,
se convirtieron en uno de esos viles bichos. Es un destino lamentable. Y en el que creo que ha caído mi hermano. ¿Tienes idea de dónde podría haber ido? Se fue de aquí hace mucho tiempo. Es difícil decirlo. Podría estar en Páramo del Martillo. No. Está aquí en Solstheim. Si quieres cruzarte con él, ten cuidado. Como hombre ya era un guerrero muy fiero. Pero si ha caído presa de su lado más bestial, podría ser mortal. Yo sí que soy mortal, chaval. ¿Por qué crees que se ha convertido en hombre oso? Él nunca oyó la llamada del Creador, como yo. Como deberíamos oír todos. Nosotros buscamos vivir en paz con la Tierra. Pero a él le gustaba la dominación y la fuerza. Para fuerza antinatural, solo hace falta que mires a las fieras de esta isla. Desfiguradas por los Daedra. Sí, un Daedra te ha quitado el ojo, ¿no te jodes? No desee a nadie. Y mucho menos que quisiera para mi hermano. ¿Quieres que lo mate? ¿Qué sabio consejo puedes darme sobre la caza? Lo primero que enseño a todo cazador de los Skaal es a hacerse una simple pregunta. ¿Debo matar a esta bestia? Solo cogemos lo que necesitamos para preservar la unidad con la Tierra. ¿Y eso qué es? Los Skaal no cazan por diversión, sino para sobrevivir. Creemos que todas las criaturas tienen el derecho de vivir como quieran. Y cuando las usamos para coger lo que necesitamos, agradecemos a la bestia. Ya, y te lo agradecen. Cuanto menos molestemos a la tierra y a las bestias que habitan en ella, más estaremos respetando. Que sí, que sí. El ciclo de la vida, tipo Rey León, ¿no? Buenos días. Vale, no sé si he pillado ya todas las misiones. Diría que sí, Fina. Te doy la bienvenida, camarada. Hay una con la que no he hablado, que es la jefa esa, ¿no? La Faralda, o como el coño se llamaba. Ciudades mucho más grandes que nuestra aldea. Vale, vamos a hablar con el niño este. Nicolas, a ver dónde está Nicolas. ¿Eres tú, Nicolas? Ya había visto antes. Quizá yo sería el primer Skaal en matar a un dragón. Eso sería digno de un relato. Tu madre me dice que quieres irte de la isla. Eso es. Quiero salir al mundo y ganarme una gran gloria. Quiero cazar las criaturas más mortales y ganar grandes riquezas. Estoy cansado de vivir en esta aldea. Quiero hacer algo más con mi vida, aparte de cultivar, pescar y cazar ciervos. Ya sé que... Vale, tiene todo el derecho a irse, si quiere. ...para una persona aventurera como tú, pero los Skaal llevamos una vida muy aburrida. ¿Abandonarías a tu madre cuando más te necesita? Tus palabras llevan verdad. No ha vuelto a ser la misma desde la muerte de mi padre. Comprendo que con mis ansias de aventuras... he descuidado mis deberes como hijo y como Skaal. Pues ya está. Tú me has ayudado a ver la sabiduría y te doy las gracias por ello, camarada de los Skaal. Vale, vamos a hablar con la señora esta. Señora, tu hijo se queda. Espero que Nicolas te escuche. Ha cedido a quedarse. Que el Creador te bendiga con muchos hijos e hijas, visitante. Una vez más has demostrado ser una persona leal de verdad con los Skaal. Hombre, yo en teoría tenía hijos, pero luego... una recompensa que igualara la dicha de mi corazón. Pero no tengo mucho que ofrecer a alguien que ya tiene de todo. Quizás esto te resulte útil. Estas hierbas solo crecen en esta isla y no se encuentran en ningún otro lugar. Pues trae para acá. Lo que decía, que yo tenía hijos, pero... como se me borró la partida, pues lo perdí. Tenía a Sophie de Ventalia, a Lucía de Carrera Blanca, a Lesan, creo, ¿no? De los establos de Soledad. ¿Y quién más? Tenía 6 en total. Sophie, Lucía, a Lesan, tenía creo que a Runa del orfanato, a François, me parece, también. ¿Y el otro quién era? El otro creo que era uno por ahí de las calles. No recuerdo quién. ¿Dónde podría haber? Estoy pensando, ¿dónde podría haber niños? A ver, Sophie está en Ventalia. En Riften no hay huérfanos. Solo los del orfanato, pero no están por ahí. Lucía. En Markat, no sé si pillé a alguien. No me acuerdo quiénes eran el resto. Pero bueno, están en la lista de reproducción de Skyrim. Y ahí se ven. Vale, vamos a seguir haciendo misiones. Lazos fraternales. Vamos a buscar a Thorgil. A ver si esto me sale marcado. No, es que no sale marcado. Eso no sale marcado. Tenemos que ir a Falkrid.
Pero bueno, vamos a hacer esta entonces. A ver, lazos fraternales, a ver qué me dice, dónde podría estar. ¿Crees que es posible que se haya convertido en un hombre oso? Y me ha dicho que abriera bien los ojos por si lo veo. No me sale la marca en el mapa. Voy a hacer las otras y ahí, poco a poco acabaré dando con él, supongo. Cabaña abandonada. Y aquí estaba el tío este. No me han visto. Son, pero estos son mercenarios, ¿no? No son, no parecen elfos. Ese sí, ¿no? ¿Por qué llevan de cuero? No sé. Le... Mierda. Le, para... le ha rozado y la ha paralizado, tío. No sé si le voy a dar aquí, ¿eh? Sí. Fácil y sencillo y para toda la familia. Soldado Zalmor. Mi flecha. Solo quiero mis flechas. De cristal, una de édrica, dinero. Esmeralda, mi flecha. Nota al interrogador y la llave. Vale, a ver qué dice la nota. Tu falta de progresos me impacienta. Si no puedes hacer hablar al herrero, me veré en la obligación de buscar a un interrogador más competente. Espero que tu próximo informe contenga resultados más esperanzadores. A. ¿A de quién? No recuerdo. Vale, pues haciendo esta misión, lo que desbloqueamos es un herrero para la aldea Skal, que te pueda vender cosillas de herrería. Aquí no hay nada, ¿eh? Tiene que haber algún diario. Tiene que haber un diario o algo aquí. Por favor, que alguien me ayude. Ah, vale, coño, hay escaleras aquí abajo. ¿Estás solo? Hola, amigo. Visitante, te recuerdo. Pues yo te no. Eres quien liberó a los Skal de su negro influjo. Gracias. Ese soy yo. Que has venido. Estos malditos elfos me han sacado de mi casa. ¿Son graves tus heridas? ¿Necesitas curación? No. No, mis heridas no son graves. No creo que los elfos intentaran hacerme daño. Quizá solo intentaban. Quieren tu yacimiento de Stalrein. Como mucho tengo una. ¿De dónde sacas ahí tus materiales? ¿Por qué te secuestraron? No conozco esa palabra, Zalmo. Pero si te refieres a los elfos, estaban intentando aprender los secretos de la forja de Stalrein. Su líder, un elfo llamado Ancarion, tiene un mapa. Dice que indica dónde se encuentra una fuente oculta de Stalrein. ¿Dónde puedo encontrar ese tal Ancarion? Tienen un barco. No le voy a preguntar por el Stalrein porque ya sé lo que es. Y me mostraron el mapa. Se encuentra en la costa norte de la isla. Costa Norte, vale. No dejes que Ancarion forje esas armas. Mátalo o déjalo vivir. Pero quítale el mapa. Pertenece a los Skal. Es verdad, aquí podías elegir si matarle o no. Tengas el mapa, llévamelo allí. Y gracias. Que el creador bendiga tus días. Creo que se te rendía y te decía, pues mira, te lo doy, tal, no me mates. Yo siempre le he matado. Y creo que le mataré, ¿eh? Bueno, ya te vas tú de aquí, ¿no? Afuera están todos muertos, ¿eh? Te aviso. No te asustes. Vale. Ha dicho la costa norte. Es que me suena que por ahí puede estar el hombre oso este, ¿eh? O en una isla. En una isla pequeñita también. Me suena. De hecho, creo que había una isla por aquí, no sé si es esta o esta, que había bastantes raíces de Nir. O sea, estaba todo lleno. Riva Norte. A ver si encuentro a Torquil, tío. Eso va a ser complicado. Porque no sé dónde está.
Esto es allanamiento. Lo sé. Te sugiero fervientemente que te vayas. Y yo te sugiero fervientemente que te quites de mi camino. Tengo asuntos que discutir con vuestro líder. Lo encontrarás encubierta. A cualquier atisbo de traición, perderás la vida. ¿Cómo dices? Te vas a cagar. Espera un rato. Espérate un rato. Aparta de nuestro camino. Te estás interfiriendo en asuntos oficiales de los Thalmor. Si valoras tu bienestar, deberías largarte inmediatamente. Vengo a por lo del mapa de Stalrim. ¿Entonces conoces mi objetivo aquí? Sí. Supongo que habrás encontrado a ese herrero Zopenko. Desgraciadamente para ti, mi misión aquí es un secreto. Para protegerla no tengo elección. Debo silenciarte. Comienza. Dame una buena razón por la que no deba matarte aquí y ahora. Márchate de esta isla o perderás la vida. Puedo ver que no es una amenaza vacua. Muy bien, nos marcharemos de la isla en cuanto hayamos cargado el barco. No merece la pena morir por un arma, ni aunque haya sido forjada a partir de Stalrim. Toma, dale este mapa al herrero. Ya no lo necesitas. Esto lo puedo hacer así porque tengo elocuencia. Pero, ¿qué cojones? Vas a morir. Va por culo. ¿Dónde está el chulito? Era este, ¿no? Te voy a dejar para el final. ¿Ahora qué? No, por culo. Pa' chulo yo, ¿sabes? Vamos a ver qué tiene este. No creo que tenga nada. Resistencia a la descarga, bueno. Dame tu dinero. ¿Podría estar por aquí el Torquil este? No lo sé. Allí hay... Ah, son Horkers, vale. Compañía del Imperio Oriental. Casi, está por aquí, ¿eh? Un poquito más arriba. Creo que he subido demasiado. A ver, por... ¿Ahí tal vez? Sí. Quita puta mosca, coño. Vale, ¿dónde podría estar el otro, tío? Voy a mirar por aquí. A ver si me lo encuentro. No sé si estaba en un lugar fijo o se iba moviendo o algo. Ahí hay Horkers, pero no... No parece que haya gran cosa en esas islas. Ahora tenemos que ir a Falkrit. Ir y volver y ya está. Quiero explorar por aquí por si viera algo. Ahí hay un tío andando. Y van sin camiseta, así que puede ser una buena señal. Los hombres oso van sin camiseta. Hombre oso, sí. Mierda, he soltado sin querer. ¿Alguno de vosotros es Torquil? Me lo pondría, ¿no? Yo creo. Mierda. Y no sé cuándo he guardado. ¿Sí? Su puta madre. Hostia, lo mismo me toca matar otra vez aquí a los elfos, ¿eh? ¿Dónde estoy? O sea, estoy recién salido. Vale, hay que ir a ver a los elfos de nuevo. Qué putada. Nah, pero bueno, esto es rápido. Es matar a tres y ya está. Tampoco es... Esto es allanamiento. Que sí, que sí.
Te sugiero fervientemente. Tengo asuntos que discutir. Encubierta. A cualquier atisbo de traición, perderás la vida. Vete de aquí. Vengo por el mapa, tal, tal. Dame una buena razón por la que no deba matarte aquí. Márchate o te palmas. Toma, dale este mapa al herrero. Ya no lo necesito. Aguantar, tío. Nunca debería haber venido aquí. ¿Quién queda? Esto es como... imposible. Ya está. F5. Un segundito. Vale. Aquí teníamos el collar del Imperio Oriental. Que no sepa que lo quiero, pero bueno. A ver la cerradura donde me ha salido ahora. Vale, más o menos por ahí. Casi. Por aquí, ¿no? ¿Más para abajo? No, más para arriba. Tal vez ahí. ¿Más abajo? Ahí está. Y la poción y eso es mucho mejor que la de antes, ¿eh? Eso va cambiando. Vale, aquí teníamos hombres oso. Suelen estar por, si no me equivoco, por las costas. Así que... F5. Pero ninguno ponía Torquil. Y yo creo que debería poner el nombre, ¿no? Porque pone que lo encuentre o pone... Busca Torquil. Lo mismo puedo hablar con él o no sé. No recuerdo que se pudiera, ¿eh? Ah, hay que ver el mapa también. El mapa que le he pillado a este. A ver, ¿dónde es esto? Es arriba, vale. ¿Estoy cerquita? Es por aquí. Yacimiento de Stalreinayes. Ahora iremos. Desde aquí no sé si les doy, ¿eh? Sí. Ese es un matón ahora, no es un hombre... Muerto. Buah, ahora son matones, tío. Yo quería que fuera hombre soso. Yo no le he disparado. Mi flecha. ¿Dónde están los otros dos? Espectro de hielo. Queda uno. Se ha metido en el agua, tío. Ahí estás. Hostia, ¿no le mato con una flecha daédrica? Muere. A ver si por aquí lo vemos. Seguramente me encuentre Rieklins o algo. ¿Esto qué es? No viene marcado, ¿no? Ah, sí, cueva glacial. Para más adelante. Buenas tardes, Horker. No quiero pelea, ¿eh? Estoy buscando osos. Puede que esa sea la isla del Stalrin. Voy a mirar. Creo que sí, que es la isla del Stalrin esta. Sería todo guapo que hubiera tiburones o algo, tío. No sé yo si es esta la isla, ¿eh? Ahora iremos a por el yacimiento. Nos vamos a ir a Falkrit también.
un cofre. Muy fácil. Pues sí, no he tenido ni que mover. ¿Y este sitio qué cojones se supone que es? No, pero esta no es la isla de Stalrin, del Nirn, ¿eh? Lo mismo es esta de aquí delante, pero no lo sé. Es una donde hay muchísimo y son como plantas bastante grandes. No son raíces de Nirn normales. Rieglins. Muere. Muere, hijo de puta. Es bastante efectivo esto, porque con una paralizo y con la otra absorbo salud. Bueno, y además de paralizar, creo que absorbo vitalidad también con la otra. Aquí no sé qué hay. Una poción de curación. Algo de dinerillo. Ah, y una caja fuerte de la compañía oriental. Obviamente no voy a pillar todos los collares estos, porque es que vas cogiendo y te va dando, creo que son monedillas, 100 monedillas por cada uno, o 200, no sé. O sea, no vale de más. Bueno, está por aquí. Colgante del Imperio Oriental. F5. Ahí hay una isla. Ahí hay otra. No, es que no recuerdo que estuviera el tío este en una isla, ¿eh? Realmente. Las estoy mirando porque me apetece. No sé cuál mirar primero de las dos. Esto no, esta creo que ya ha estado, ¿no? En esa creo que ya ha estado. Que fue donde pillé el mapa de Estigma Mortal, tal vez. A ver, Torquil, si consigo verle. Allí adelante no sé qué cojones es eso. ¿Qué es eso de allí adelante? Es el túmulo de Gildenhull. Ahí ha ido. Buenas tardes, Jorge. Joder, tengo una mosca aquí dando el coñazo, tío. Bueno, no prometo nada con lo de Torquil, porque si no me sale. Si no me sale, no. No va a ser fácil encontrarle. Y no sé si está en un lugar fijo, se va moviendo o algo. Aquí creo que estaban los tíos estos, ¿no? De. Ahí hay un tío. Aquí estaban los que estaban pegados con los Rieglins, ¿no? Supongo. ¿Quién eres tú? Torquil. Hostia, pues mira, me lo he encontrado. F5. Al que anhela el cielo, el creador le desea la noche del sol. Pues lo he encontrado de casualidad. Torquil, tu hermano te anda buscando. Escucha el bajo deseo de la sed de sangre. Vale, antes de pegarse. ¿Tengo alguna gema de alma? Porque creo que esto no tiene cargas ya. No, no tengo. ¿Qué llevas? Carta de Wulf a Torquil. A ver. Habrá que llevarle la carta ahora. Querido Wulf, te escribo ahora que siento que mi mente se va.
Temo que pronto no podré escribir. He venido a una zona salvaje para conocer mejor al Creador. Pero allí encontré una fuerza mayor que cualquier otra que haya conocido. Es seductor, el poder que me han concedido. Sé que no lo aprobarás, así que no me atrevo a asomar la cara ante ti. Pero sé que antes del final he descubierto el mayor potencial de mí. De mi fuerza. Espero que algún día nos reunamos ante el Creador, hermano. Thorkil. Pues mira, encontramos a Thorkil. Vamos a ir a Falkrit, antes de nada. Yo sabía que estaba por las costas, más o menos. Vamos a ir a Falkrit, vamos a ir al yacimiento de Stalrin. ¿Es quien hace los negocios aquí? Veremos un poco el yacimiento de Stalrin. Creo que habrá por ahí Talmor y tal. Y luego ya volvemos a la aldea Skal y entregamos misiones y eso. Buenas. ¿Has visto a un perro ahí fuera? No. Vaya. Supongo que estará en la atalaya. No te metas en líos mientras sigas. Estas misiones ya las hice en su día. Pero bueno, como se me reinició el juego, pues empecé Dragon Ball desde cero, básicamente. ¡Cuidado con ese fuego! Pero todas las misiones de Skyrim están en la lista de reproducción de Skyrim. ¿Dónde cojones estaba el cementerio? Obviamente, como empecé Dragon Ball y tal, aunque tengo todavía los mods que remodelan las ciudades y eso, se los quité, ¿no? Para que no me estuvieran ahí consumiendo. Total, si a Skyrim, ¿qué vengo? ¿Una o dos veces? O sea, no me sale rentable dejar el mod activado. Por eso ahora cuando veis Carrera Blanca o veis Falkrit o algún sitio de estos, se ve con las texturas originales, no se ve... He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie de cazavampiros. ¿Dónde cojones está el cementerio? A ver, voy a seleccionar la misión. A Runil, vale. No me sale marcada. No, a ver. Tengo que marcar esto de varios. Quitar esa. Ahora, por aquí. Runil. Aquí está el cementerio. Y aquí está Runil. El dios Arkai Kust es el responsable del cementerio de Falkrit. Yo cuido de la capilla. Hostia, me enseña a conjurar. Espérate, creo que no tengo pasta, ¿eh? No hay nada más que pueda vale. enseñarte. Morwen de la aldea Skal me envía a pedirte un favor. ¿Morwen, dices? La misma. Ese sí que es un nombre que hacía mucho tiempo que no oía. Se fue con la gente de su madre en Solstheim, por lo que recuerdo. Recuerdas bien. Yo conocía muy bien a sus padres, ¿sabes? Vera y Ulfar eran buenas personas y estaban muy enamorados. Bueno, ¿qué puedo hacer por la joven Morwen? Quiere que se ponga esto en la tumba de su madre. Ah, sí. El collar de plata de Vera. Fue un regalo de boda y rara vez se lo quitaba. Será un placer concedérselo. Qué gesto tan conmovedor de mostrar el símbolo de su devoción de una manera así. Ya ves, todo muy bonito. Dile a Morwen que estaré encantado de concederle lo que pide. Seguro que ello alegrará a su padre y a su madre mientras caminan por Aenerius. Pero por voluntad propia. Vale, pues volvemos a... tenemos esta... Ah, vale, esta es la de Vera, el tío este. Vale, pues volvemos a... A la aldea Skal, Bueno, vamos a ir a ver el yacimiento de Stalrin primero. ¿Aquí qué hay? Me pide que coja el barco, pero bueno, yo me voy directo y fuera. ¿Para qué voy a ir a Ventalia? Si buscas pasaje, habla con él. Vale, vamos a ver el yacimiento primero. Y de ahí nos vamos a la aldea Skal. A ver cuánto Stalrin podemos sacar aquí. No sé si hay alguien, ¿eh? Me suena que había Almer o algo. Los Thalmor, pero no sé. Bueno, pues este es el yacimiento. Hay bastante. O sea, te puedes inflar. Y esto, una vez lo pillas, creo que se va regenerando cada no sé cuántas horas, ¿eh? No voy a coger más Stalrin porque realmente no lo necesito.
Pero es el mejor sitio para pillar Staldrim. Hay bastantes betas. Pillo una y ya está. Venga, acaba ya. Ahí está. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta no sé si contaría. Sí, 8, 9 y 10. 10 betas de Staldrim. No sé realmente si hay aquí algo, ¿eh? Aparte de... creo que no. No sé si había un pasaje o algo. No me suena, ¿eh? De todas formas, a lo mejor vuelvo más adelante a mirar esto, ¿eh? De momento vamos a ir a la aldea Skull a entregar misiones. Y lo bueno de ese Staldrim es que se va regenerando. No sé cada cuánto, supongo que será cada 48 horas. O sea, te puedes inflar a Staldrim ahí. Morwen. Que el creador nos proteja del poder oscuro que está controlando a los Skull. Runil ha cedido a tu petición. Has dado calor a mi corazón, visitante. Y estoy en deuda contigo. Por favor, acepta esto como muestra de gratitud. Una vez más, has demostrado tu alianza con los Skull. Muy bien. Yelmo tallado nórdico. Yo no quiero esa mierda. ¿Quién más? A ver. Habla con Baldor, que lo tenía aquí delante y se me acaba de meter en la puerta, tío. Y encima no responde. Vale, vamos a esperar un poquito que se haga de día y hablamos ya con Baldor y con el otro. Hay que esperar un poquito más. Para el siguiente capítulo creo que haré una misión, que hay que ir a por un sacerdote dragón y te lo manda un tío de aquí, pero que no es de aquí. No, Morwen, contigo no. Baldor. ¿Encontraste a los elfos en su barco? Los encontré y los maté. Sí, y te he traído el mapa del yacimiento de Staldrim. Sí, que has afrontado un gran peligro para traerme este. No creas. No tengo palabras para expresarte cuánto se alegra mi corazón. De nada. Yo te proclamo camarada de los Skull y te confío los conocimientos necesarios para forjar Staldrim. Si traes Staldrim a mi fragua, o sea, mis herramientas, pero necesitas la habilidad, ¿no? O no hace falta la habilidad. Vamos a ver, si haces esta misión. Skull, que tus cacerías siempre sean fructíferas y tus cultivos crezcan sanos y abundantes. Vale, y los tuyos y tu espíritu y todo eso. Wolf, la sangre de los lobos recorre tus venas, camarada de los Skull. Tengo una carta de tu hermano. Esto es obra suya. Está claro. Sí, le he matado, ¿eh? Parece que yo tenía razón. Se dejó engañar. ¿Dónde has encontrado esto? Hasta la próxima. ¿Cómo que dónde? Cada invierno. A ver. Esto es obra suya. Me ha cortado la conversación. Parece que yo. ¿Dónde has encontrado esto? Se ha convertido en un hombre oso. Yo. Lo comprendo. No es una vida que le desee a nadie. Espero que acabaras con él rápidamente. Vendió cara a su piel. Huí tan rápido. Lo que quedaba de él. Bien. Gracias por dar paz a mi mente. Ahora espero que el creador muestre piedad con él en el más allá. Deja que comparta contigo un poco de la sabiduría de los... ¿Qué me enseñas? Con este tengo que hablar después. Y yo te corresponderé. Hoy con Tarabeor, ¿cómo fuiste en busca de Baldor? Fue algo audaz. Y de hecho, es el tipo de coraje que estoy buscando. Sí. Más adelante. Vale, gente, vamos a dejar por aquí el capítulo. Creo que he hecho todas las misiones de la aldea Skull. No sé si me queda alguna, diría que no. Y luego más adelante tenemos que hablar con este, que no sé si me daba una o dos misiones. Pero bueno, este no contaría como aldea Skull. De misiones secundarias de aldea Skull ya estarían todas, yo creo. Así que poco más. Vamos a dejar aquí el capítulo y nos vemos en el próximo.